Doy paso ya al resto de, de personas porque no, aunque me veáis a mí aquí así ahora en plan monigote, sabéis que no estoy ni mucho menos sola, sino que aquí ha, ha habido el esfuerzo de muchas personas detrás. Y bueno, para los que no me conozcáis, aunque yo sé que la mayoría sí, soy María Sánchez, coordino la la comunidad de Database Málaga, pues bueno, desde prácticamente desde, bueno, prácticamente, prácticamente desde sus arranques, pues hacia 2015, estuvo en una primera temporada, pues bueno, estuvimos un equipo mayor de, de personas, luego estuve con José Alberto García, al que también todos conocéis, y por ahí me parece que, que estaba también conectado, conectará más tarde, aprovecho y le, y le mando un saludo. Y bueno, en la última etapa, pues me, me está ayudando Antonio Viciana, que ahora también saludará por la cámara, está por ahí conectado, aunque estamos en la misma habitación, ahí, pero, o sea, no, no hace falta sin mascarilla, ¿no? Ya, ya sabéis de lo que va la cosa. <laughs> no, vamos, no nos hace falta porque somos convivientes, ahí está, ahí está. Y, y bueno, nada, eh, contaros un poquito lo que es Tata Beers, que Málaga, ¿no? Forma parte de una comunidad internacional sin ánimo de lucro, dedicada en la vieja normalidad a organizar eventos presenciales en ambientes informales en un bar normalmente o en ambiente donde siempre donde se pueda llevar cerveza ahí estamos nosotros ¿no? y bueno nos dedicamos aquí a organizar pues charlas informales de pues bueno sobre datos ¿no? de, con un tono divulgativo no técnico no orientados pues a, a mostrar las posibilidades del Big Data, análisis de datos visualización eh, a, la, a la sociedad en general y por supuesto también pues a los que no sabéis que tenéis un perfil más tecnológico o, o más relacionado con, con, con tecnología, transformación digital en fin, todo esto ¿no? y bueno, agradeceros, os lo decía antes de la presentación oficial pero lo tengo que hacer también ahora agradeceros vuestra fidelidad también, incluso habiendo virtualizado el evento eh, es verdad que hemos perdido eh, sin duda al virtualizar cosas, eh, pero también hemos ganado otras, ¿no? Como la posibilidad de hacer esto, aunque, aunque sea una comunidad local, Málaga, hacerlo mucho más internacional, nos acompañan hoy, pues bueno, eh, grandes cracks. Eh, de la verificación periodística a nivel internacional como Laura Sommer y, y Fabiola Torres, que, que ahora conectará. Ella, pues bueno, eh, yo diría que son junto con, con también Miriam Redondo y, y Javi y tal el equipo de, de RTVE eh, verifica pues bueno de las personas que, que son referentes a día de hoy ¿no? en el tema de, de, de lucha contra la desinformación ¿no? desde el punto de vista de los llamados verificadores y bueno eh, eso y por supuesto el resto de personas que no son de Málaga que también están con nosotros André Bea, Borja Andrino, eh, y bueno y, y por supuesto también pues Paco Cañestro que, que nos va a aportar la parte un poquito más local un poquito más eh, sanitaria, médica, no esa perspectiva de la, de la pandemia y de la infodemia, que como sabéis es, es el tema del evento de hoy. ¿no? Y bueno, queríamos eso, ¿no? Queríamos dar una visión eh, un poquito más 360, como siempre, no, no centrarnos únicamente en la parte tecnológica ni en la parte periodística ni en la parte sanitaria sino sino juntar y, y yo doy fe de que en las pruebas que hicimos el viernes hicimos, hicimos ahí grupo de hecho estuvimos en la prueba iba a ser como media hora para conectar rápido para que todo fuera bien y, y fue como un predatavis que, que me dio hasta pena no haberlo grabado de la sinceramente de las cosas tan interesantes que, que comentabais ¿no? y bueno os agradezco a, a todos por supuesto ¿no? vuestra Vuestra participación, creo que no me dejo a nadie, y luego, por supuesto, a las entidades colaboradoras, porque es verdad que el virtualizar nos ha permitido, pues eso, ampliar, internacionalizar. Pero también tenemos bueno, la suerte de contar con el apoyo, con la colaboración del Colegio de Médicos de Málaga. Que, eh, ahora le cederé la palabra a Rebeca García de Miño, que es responsable de, de comunicación de, de la entidad. Y también contamos con la Asociación de Prensa de Málaga por el tema de que bueno, pensamos que, que los periodistas tienen un papel fundamental en la lucha contra, contra la desinformación, ¿no? en la llamada infodemia, por lo que os comentaba antes. Y, y bueno, ella también, Rebeca también, eh, secretaria. Rebeca, bueno, ahora tú lo, lo matizas porque no me ha dado tiempo, secretaria de, digamos, de la, de la, de la asociación. ¿no? Ella es miembro de la, de la comisión directiva ¿no? y, y también, pues bueno, está aquí haciendo esa doble... Representación. Y bueno, por supuesto, San Miguel, eh, que ahora, Belén, con tu permiso, salto, ¿vale? Y ahora te, te cedo la palabra para la cata después. Simplemente agradeceros el esfuerzo y, y bueno, porque también se han adaptado a, a lo que queríamos, que era virtualizar esto, eh, como unos más del equipo a todos los niveles, a, en términos de difusión, en términos de facilitarnos también recursos más allá de la cerveza, y, y bueno, lo agradecemos de, de corazón y a ver si pronto podemos. Podemos volver a los bares y buscar un, un rincón maravilloso de esos que tiene, que tiene la ciudad, sin duda. Y bueno, eh, termino también agradeciendo a los, que, a los que forman parte del equipo. Eh, bueno Sabéis que nos viene apoyando también Diario Sur en la difusión, Coque. Pérez, que está por ahí, ¿no? que siempre pues, bueno, se ha encargado de la foto de lo presencial, hoy también pues, va, va a hacer lo propio con lo, con lo virtual, y, y bueno él también forma parte del equipo desde el principio. Y luego, pues bueno todo el, todo el equipo técnico que hemos tenido de soporte detrás, David Urbano y, y su equipo pues para el tema de la edición de vídeo. Ya sabéis que, como siempre, grabaremos, el, bueno, se está grabando el evento, se, se publicará eh, en todas las charlas bajo licencia gratis como en nuestra página web, vale datavismálaga.com y bueno, agradecerte, David, como siempre, el trabajo, porque además ha sido el adaptar, el tal, el buscar la solución tecnológica y tal, también por la implicación y por el tiempo, especialmente en esta ocasión. ¿no? Y eh, también, pues bueno, la, la parte ¿no? de, de redes sociales que nos gestiona Ideanto y Marina también tiene que estar por ahí, aunque no sé si estaba... Eh, conectada o no con, con vídeo, pero bueno, en cualquier caso, te, te mando también un saludo por aquí. Creo que no me dejo a nadie, me dejo a Antonio, que ya os lo comentaba antes, no lo veía ahora aquí, pero bueno, ahora seguirá él también presentando, dinamizando estructura del evento y os cedo paso a, a Rebeca primero y luego a Belén. Eh, simplemente por cuestión logística os explico, lo vamos a hacer muy sencillo, ¿vale? Vamos a seguir el orden de las charlas que, que tenía ahí en el Meetup. Eh, empezará Paco Cañestro, será nuestro primer ponente y lo que iremos a Haciendo, lo digo para que nadie es <laughs> slow con la cerveza, ¿vale? Por lo que decíamos antes, lo decíamos de broma, pero, pero va en serio. Eh, va, Belén va a hacer la, la cata de la primera cerveza ahora, antes de la primera charla, y luego haremos dos charlas: pararemos, haremos. Continuaremos la cata con la, con la segunda variedad y en ese momento, ¿vale? Recogeremos también, bueno, iremos recogiendo las preguntas que queráis plantear a los ponentes a través del chat de preguntas y respuestas que tenéis eh, abajo, ¿vale? Lo, lo podéis ver ya todos, estáis súper acostumbrados a Zoom, ya Zoom forma parte de nuestro cuerpo casi a día de hoy, entonces no, por eso no he explicado mucho, perdona. Pero bueno, eh, eso, ¿no? Recogeremos las preguntas y os las iremos haciendo entre, entre, en, a la vez de la cata, ¿no? Haremos lo siguiente eh, entre la cuarta y la... La charla, ¿vale? Segunda, o sea, tercera variedad, otro bloque de preguntas y así hasta el final. Así que esa es la idea. Yo lo que os pido es que os mantengáis con nosotros todo el evento, que bueno, que es la, la, la edición número 18, así que ya sí que podemos beber legalmente cerveza, hay que decirlo, ya tenemos la mayoría de edad. Y, y bueno, agradecer de corazón a todos la, la participación y las ganas que le habéis puesto, como siempre. Por aquí os están saludando. Y, y bueno, cedo la palabra a Rebeca. Rebeca, si te parece, yo dejo de compartir. Y nada, cuando quiera, muchísimas gracias. Bueno, pues sobre todo, muchas gracias a ti, María. La verdad es que me estaba acordando hace un rato de que antes de la pandemia quedamos tú y yo para comer un día y ya empezamos a fraguar eh, algo, pero yo creo que en ningún momento se nos ocurrió que, que iba a ser, que íbamos a acabar hablando de... De datos, de, de infodemia y sobre todo de hablar de, de pandemia, porque seguro que, que va a salir a relucir, evidentemente. Eh, bueno, pues como decía María, estoy aquí haciendo doblete. Eh, yo soy el responsable de comunicación del Colegio de Médicos de Málaga, pero además, desde hace un, un año y poco, soy también la secretaria general de la Asociación de la Prensa. Entonces, bueno, eh, la verdad que es un doblete eh, que, bueno. Ejerzo con, con muchísima ilusión, y, y además, estas dos instituciones, tanto Colegio de Médicos como Asociación de la Prensa, eh, bueno, pues creamos hace varios años eh, el aula de periodismo y salud, que la, bueno, la de mis labores es coordinarla. Con lo cual, bueno, pues aquí eh, reunimos las dos, las dos instituciones porque nos parece muy, muy importante, es esencial que periodismo y, y sanidad estén unidos. Eh, bueno, creemos que son dos profesiones que, aunque no tienen nada que ver, pero van muy de la mano, tienen que ir muy unidas. Y a los médicos les preocupa lo que se traslada a los medios de comunicación. Y a los medios de comunicación les interesaba cada vez más eh, las noticias sanitarias, pero ya en el último año y medio ha sido bueno, eh, una avalancha, ¿no? eh, una sobreinformación, sobreabundancia de información, ¿no? la infodemia. Os quiero mandar un saludo. De parte de Elena Blanco, la presidenta de la Asociación de la Prensa, que se va a intentar unir dentro de un rato, pero no podía estar ahora mismo. Y también de parte del presidente del Colegio de Médicos, del doctor Juan José Sánchez Luque, que no puede estar aquí porque está pasando consulta. Y bueno, eh, entre los ponentes tenemos a Paco Cañestro, que es médico de familia, es director del área de nuevas tecnologías del colegio. Y yo, bueno, pues decirle que muchas gracias porque creo que tardaste dos segundos en decirme que sí, vamos, que ni te lo pensaste. Y nada, yo un guiño, un guiño también, como ha dicho Paco antes, fuera de, de ondas y entre los panelistas, yo traigo una sin alcohol. Gracias, Belén, por mandárnosla. Me han llegado esta mañana las de sin alcohol. Y bueno, que nos parecía importante desde el Colegio de Médicos también eh, promover el consumo saludable y el consumo moderado ¿no? de alcohol. Y están muy buenas. Nada más, muchas gracias. Claro que sí, bueno, muchas gracias. Ahora, como tú bien dices, si, si se incorpora más tarde Elena, pues contamos con ella para, para una foto de familia. Falta también, de todas maneras, dos ponentes, como os decía, falta Fabiola y falta Miriam, o sea que estamos atentos, por si a mí se me va un poco la cabeza, ¿vale?, para hacernos una fotillo después. Y bueno, gracias de verdad, de corazón, Rebeca, porque es lo que tú dices, ese día ni, no, ni nos imaginábamos que el tema iba a ser este. Pero bueno, había que hacerlo y, y aunque sea virtual, aunque sea con el formato adaptado, pues en fin, aquí estamos. Bueno, pues si os parece, voy a ceder la palabra a Belén Medina de San Miguel, pero antes, como tenemos aquí a nuestro fotógrafo virtual, <laughs> que, si te parece, pues nada, ponemos la vista cuadrícula y hacemos un selfie aquí entre todos. Antonio, vente. Ahí está. Falta gente. Laura, con el, Laura, eh, conectar la cámara, David. No, que yo ya estoy, pero hay alguien más ah, vale. equipo, más técnico sí, sí. que está doble, así que soy como drupi. De verdad, totalmente, no me había dado cuenta. David estará en bata. No David, loco. no está visible, ¿no? Bueno, da igual. Cerveza, cierto coque está en todo, ¿eh? Cerveza en taza, Javi. Javi, tío. Andreu, la cerveza, sácala. Sin alcohol. Paco. Ahí, ahí. Vale. Es que Muy me, bien. Me, me la he terminado y ahora tengo otra cosa. Ah, no, nosotros más, también. Más, eh, más pues sano que el colegio el de médicos, tú.